Hola chicos, acá estoy en un nuevo video en el que estaremos realizando un video random en el que estaremos jugando un mapa llamado Emancipation Zone. Bueno chicos, este es un mapa creado por Darvid, que los voy a dejar el link en la descripción, el link de descarga. Y este es un mapa de la serie de Super Hard Mode Legends, que no vamos a estar jugando todos los mapas, solo vamos a estar jugando este, que porque tenía ganas de jugarlo y de subir un video sobre estos mapas, así que vamos a estarlo jugando. Estos son unos mapas que son conocidos por ser súper difíciles, así que vamos a ver si lo podemos pasar. Vamos a leer las reglas. Dice desactivar las nubes, listo. Estás en modo hardcore, cuando mueras se borrará el mundo. Recomiendo crear varias copias, tengo 30 copias. Tu objetivo es obtener y colocar las lanas roja y verde. Ah, ok, espero que estaba desde el final. Bienvenido a Super Hard Mode, Emancipation Zone por Darvid. No salir de los límites del mapa, no usar mods o glitches que modifiquen el juego con los que se puede hacer trampa. Nunca jugar en pacífico, sobrevive de la forma que se te ocurra y divertite. Settings recomendadas, render distance, 10, 15 chunks o más. Ok, vamos a ponerlo en 15, lo tengo en 8. Uy, lo puse en 24. Bien, el mapa está para la versión chicos 1.14.4. Así que sí, es importante. Uy, me di cuenta que tengo hambre. Y la arruiné, así que... me di cuenta que tengo hambre, chicos, así que vamos a tener que jugar en otra copia, porque en esta ya no podemos hacer nada. Vamos a jugar en otra copia y ya vuelvo. Ok chicos, ya volví. Ahora sí, ya tengo todo. Así que vamos a agarrar tres tótems. Agarramos todo. Nos ponemos la armadura, tenemos mucha vida. Tenemos regeneración, unas pociones de vida instantánea, unos tótems de la inmortalidad. Los vamos a poner acá para ponerlos rápido. Tenemos comida y tenemos esto con Knockback 20. Ok chicos, el objetivo es un mini CTM, así que hay que poner las lanas roja y verde. Hay que conseguirlas. Son mapas muy difíciles, así que hay que tener cuidado. Cuidado, hay unas arañas por ahí. Uy, son dobles. Ay no, te envenena. Uy, cuidado. Ya me hace mucho daño. Seguramente me tomo muchísimos intentos, así que bueno. Ah, claro, que son arañas venenosas. Vamos a seguir corriendo. Tenemos bastante vida igual. Uy, no, cuidado con esos. Esos creo que son tan totes de inmortalidad, pero por ahí lo cambiaron, así que no sabemos. Hay un spawner. No tenemos pico para romper el spawner, así que no nos sirve de nada. Cuidado. Bien, no sé dónde estarán las lanas. Pero me imagino que estarán esparcidas por el mapa. Uy, ya no puedo correr, así que podemos. Bien, hay que hacerlo esto muy rápido porque tenemos poco de comida. Hay creepers, vamos a ir a avanzar sin prestar atención porque se nos puede matar. Cuidado con eso. Bien, otro spawn, hay muchísimos illusioners. Cuidado. Por ahora no ve nada, pero si veo que no se ve mucho en la grabación, voy a subir el brillo a la grabación porque yo en Minecraft tengo el brillo al máximo, así que no puedo poner antorcha ni nada. Este tiro no me sirve. Hay una lana, buenísimo. Corremos, buenísimo. Bien. Bien, chicos, tenemos una lana y un tótem de la inmortalidad. Buenísimo. Uy, está buenísimo el mapa. Cuidado. Uy, estaría buenísimo que nos pasemos a la primera. Cuidado. Uy. Por eso no estoy comentando de... Uy, cuidado, uy. Vida. Bien. Uy, casi me muero. Vieron toda la vida que me quitó el creeper. Son creepers especiales. No. En el peor momento me quedé con hambre. Bien. No. Corre. Uy, me pasó. No, el tótem. Usa esto. Bien. Hay otra vez de corazón. Ahí ya no tenemos más vida, chicos. Bien. Cuidado. Tengo veneno. No sé dónde estará la otra lana, porque seguramente estoy yendo mal, pero bueno. No tengo más pociones de vida. Tengo regeneración 2. Claro, por el tótem. Seguramente esté por allá. Tengo que tener cuidado con los ilusiones porque tiene estos ataques un poco raros. No. Bien. Tengo que usar las pociones de daño que no las estoy usando. Cuidado con un creeper ahí. Me estaba pareciendo fácil pero al principio, pero una vez que se... No. Muerto. No. Bien. Pero una vez que se juntan muchos mobs ya se pone más complicado. ¡Ay! No, el tótem. Bien. Corre. Tengo que comer. ¡Ay! ¡No, bueno! Bien, ahí está la lana. Vamos, chicos. Otra lana y otro tótem. Buenísimo. ¡Ay! ¡No muero! ¡No! Buenísimo. Es súper emocionante, ¿no? ¡Ay, no! Hay demasiadas ilusiones acá. Corre. Bien, buenísimo. Bien, lo esquivo buenísimo ahí. Tenemos que llegar al monumento a ver si lo completamos el mapa, chicos. Vamos. Uy, está muy bueno este mapa. No. Uf, no sé qué moría. Corre. Vamos chicos, vamos muy bien. Cuidado con las arañas ahí. Que son dobles porque son normales y arriba tienen una venenosa por 150. El monumento, vamos chicos, nos lo pasamos. Lana verde, lana roja y vamos. Chicos, me pasé el mapa la primera.
Wow, no pensé que me iba a pasar así de rápido. Estamos en difícil, ¿no? Sí. Wow, fue súper emocionante, chicos, este mapa. Espero que les haya gustado el gameplay, que fue súper cortito. Pero estuvo buenísimo, ¿no? Se los recomiendo. Parece fácil, pero no, no es fácil, chicos, porque cuando se juntan tantos mobs se vuelve más difícil. Wow, chicos, me encantó el mapa, así que seguramente vamos a estar jugando más de Darby. Muy bueno el mapa. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video cortito. Que lo voy a hacer más que nada para tener más actividad en el canal. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!